¿Qué pasa, chicos? Soy Gerier. ¡Santísimo Dios! Vale, gracias. ¿Por qué ponéis el menú con un volumen tan alto, Dios? Bienvenidos a un nuevo episodio, primeras impresiones. Estamos en Cybercorp, es la demo, ¿vale? Un juego que llegará a lo largo de este año. Y es un hack and slash, un juego de acción isométrico. Y tiene buena pinta, la verdad. Somos, pues eso, un Cybercorp. Somos un policía cibernético, ¿vale? Aquí tenemos nuestro equipamiento. Supongo que, a ver, nuevo. Podemos cambiar de arma. ¿Esto qué es? Slicer, esto debe ser como a melee, ¿no? Pistola. Attack rating. ¿Esto es mejor que esto? Bueno, 3K pone aquí. 4000, ah no, esto es mejor, ¿no? No entiendo la... Dios, qué complicado. Así, voy a dejarlo así como está, ¿vale? 5000 cartas. A ver, ¿cartas de qué? Bueno, así sin más. Por aquí elegimos misión. Aquí, misión. Estoy grabando, tengo audio. Coming soon. Pues capítulo 1. Helping hand, informant. Esto era como el... No tengo ni idea. Star mission. No sé lo que es esto. Helping hand. Esto debe ser como el prólogo, quizá. Overpopulation. Bad ecology. Lack of resources. All this leads to constant outbreaks of violence. Cities run by crime syndicates. At which ultra-powerful corporations lazily glance from above. Cybercorp is one of these corporations, but its goal is not simple profit. They want to make the world a better place. Make it safer. Megami Studio presents. Police station number 445 stopped responding to our calls a few minutes ago. Current status unknown. Nearby residents report hearing gunfire. Agent must be present. Initiating the procedure of delivering synth to the crime scene. Running synth diagnostics. Nosotros, el Cybercorp. Key systems are in order. Ahí estamos. Tracking and control systems are normal. Combat systems are functioning. Remote control protocols are stable. Agent can be connected. Ah, controlamos a distancia. Nos controlamos a una mente electrónica y eso controla el cuerpo del policía. I am your operator. I will oversee this operation. Cybercorp. Vale, es el prólogo, ¿no? Nos ha dicho que la ciudad pues está en el caos absoluto. Y hay que poner freno a la violencia. Está regido por bandas y demás, ¿no? Buenos días, agente. Soy tu operador. Comunicación con la estación de policía número no sé qué. Fue interrumpida hace 15 minutos. Hay que encontrar la razón. Vale. Hay que llegar al police station. Vale, no tenemos arma, por lo que veo. Ah, no, sí tenemos. Pone que tenemos arma secundaria. ¿Por qué no puedo utilizarla? Bueno. Voy a seguir con esto. F. Vale, podemos deslizarnos. Ah, vale. ¡Hey, freak! Vale, autorizo el uso de arma letal. Vale. Pero ¿cómo puedo utilizar la pistola? No me deja. Ahora la tengo. ¿Cómo he cambiado de arma? Ah, es que es el tutorial. Me estoy rayando todo. Espera un momento. ¡Ey! ¡Qué guapo el sistema de recarga! O sea, si recargas en el punto exacto, recargas más rápido. Eso me recuerda a qué juego era, tío. ¿El Nuclear Throne? No. No me acuerdo. Créditos. Vale, nice. Cofrecillos. Thank you. Aquí no hay música. La música está muy bajita. Vale. Ah, vale. Con la F le puedes ejecutar y recuperas vida. Qué rico. Vale, ahora no sé qué estoy cogiendo. Cuberium. Créditos. Toma. Imbécil. ¿A dónde ibas? Aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho?
que he recogido aquí. He recogido como un secreto, ¿no? Toma, gilipollas. Para que vuelvas. Vale, estupendo. Tengo armadura, por lo que veo, y la vida, ¿no? Y debajo de mi pantalla, debajo de mi webcam, no hay nada, ¿vale? Por si os preguntabais si había algo. Algún indicador. No hay absolutamente nada. Cybercorp. Más luchadores del sindicato. Vale. Puedo utilizar los barriles, ¿no? Deal with it. Me lo marco, en verdad, ¿eh? Vale, por cierto, estoy jugando con teclado y ratón, que se puede jugar con mando. Lo sé, que a mí esta clase de juegos no me gusta nada jugarlos con mando. Vale. El policía está gravemente herido. Tiene un sistema de curación, actívalo. Para... vale. Ah, una baliza de curación. Gracias, me siento mejor. Vale. La ambulancia está en camino. Ah, tenemos un sistema de curación con la E, una baliza. Lo que no la veo en mi inventario. Ah, aquí abajo. Ah, y tenemos un dash. Tengo un dash con el shift. Curación, vale. Tenemos el deslizamiento y tengo el dash. ¿Cómo hacer? ¡Plop! ¿Este es el boss? No le pierdas a la gente. Vale. ¡Pum! Ah, que viene más. Recargó. Es que no me da tiempo a recargar bien, tío. Lo mejor es recargar yo mismo. Hermano, ¿y esto le das infinita o qué? Toma la boca. Vale, recarga, anda. Una nave de transporte. ¡Eh! Le perdimos. Vale. Lidiaremos con él más tarde. Mission complete. Me he llevado una escopeta. Un rey no sé qué. Armadura. Armadura ligera. Armadura de pecho. Y multiplicador crítico. Experiencia. ¿Qué me ha subido? ¿La experiencia con la pistola? ¿Me está como subiendo la experiencia de las armas? ¿Puede ser? Experience, recompensa, estadísticas. Ah, ¿será que puedes leviar las armas también? Vale, supongo que hemos terminado la primera misión. ¿Puedo cambiar de equipamiento? New, vale. ¿Dónde está la experiencia y eso? Equipamiento nuevo, ¿no? Un poco feo. Vale, 336, este es mucho mejor, supongo. 336. Y esto supongo que es 336 también. Vale, voy muy fedeado, ¿no? Collection. Las habilidades. Ah, mira, la baliza de curación, atacar más rápido. O un escudo. El escudo, está increíble, dame el escudo. Podemos poner blink, vale, las habilidades, ok. Arma principal, todas son peores, ¿no? Que la mía. Esta es mejor. El Hell Striker. Me lo voy a poner. ¿Y el cuchillo? Vale. Capítulo 1. Vale, esto está listo, ¿no? No.
Informante, La Persecución, Ciudad, Coming Soon. Este no lo he hecho, ¿no? Este es el segundo. Waiting for players to connect. Ah, que es multiplayer. Se podrá jugar multiplayer o cooperativo, ¿no? Dar caña, coño. Informante. Lo que es el lore y demás me da un poco igual, ¿sabes? Vale. Nuestro informante vive en esta zona. Su llamada de... Bueno, su signo de... Bueno, su... Eso. Su código es rata. Vale. Hay que evacuar a rata. Hostia, voy súper pesado, ¿eh? Hostias, la lié. Primaria, secundaria, bien. Imbécil. Vale, por ahí no he ido. ¿Hay mapa? No. ¿M? No. Lo que sí hago es explorar un poco todo, ¿no? Hay peña, tío. Encuentra a rata. Vale. ¡Ah, coño! O sea, ni ellos pueden dispararme, ni yo puedo disparar. Dentro del domo no pueden dispararme, ni yo puedo disparar. Pues es un poco pochete eso. Dios, que de todo el personaje, tío. Nah, imbéciles. Le falta un poquito de... diversidad en el combate, ¿no? Porque es muy igual todo, tío. O sea, no hay mucha diversidad en el combate. The door is locked. Espera un segundo. Vale. ¿Qué dice? Ah, que me están marcando la ruta. Encuentro una forma de abrir la puerta. Vale. Cybercopy Future. El generador de energía. ¿Cómo paso, coño? Ah. No hay que pasar. Nice armor you have. Una armadura tienes ahí. ¿Y aquí hay algo? Lo que juego, ¿no? Lex Armor Lex. ¿Y aquí? No, lo pareciera, pero no. Por ahí no puedo ir. ¿Y por allí? Tampoco. Vale, entiendo que era por aquí. ¿Es un boss? Ah, no, este es rata, ¿no? Sí. Calm down. Estás completamente loco, tal. Vale, ¿te mueves o te muevo? Take rat to destruction point, vale. ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido! Manténle vivo a toda costa. Venga, imbéciles. Venga, rata, ¿dónde está? ¿Dónde está el gilipollas este? Vale. Toma. Muévete, bobo. Facilito, ¿no? ¿Dónde es? ¿Aquí? No, para acá.
¿Habrá bosses en este juego? Ah, recargué mal. No. Uno. Y otro. Sería guapo que hubiese bosses, ¿eh? Yo quiero bosses. Quiero utilizar la otra arma. Utilizamos la otra arma. A ver qué tal. Extraction point. Por aquí abajo. Vale, hay que aguantar posiciones. ¡Coño, lo que pega esto! Si la recargase bien. Me ha roto el escudo, hermano. Es muy difícil esquivar daño, Vale. Armaduras, no sé qué, Es muy complicado esquivar daño. Bueno, un poco anticlimático las transiciones, ¿no? O sea, estoy aquí de repente, ¡pum! Estoy allá. ¿Esto qué es? Capturar. Ah, mira. ¿Y puede ser la dificultad? Difícil. Captura la información del sindicato, no sé qué. Nivel de poder de 10 a 18, si lo pongo en difícil. Item drop rate plus, créditos plus plus. ¿Y esto? Cuberium. Ah, aquí consigo más Cuberium. Esta es, creo que, la historia simplemente. Y esto es como algo secundario. Este. Voy a probar en difícil, a ver qué pasa. Esta. Igual los enemigos te one-shotean. El problema es que si te vienen más de dos enemigos, ¿sabes? Esquivar daño es súper complicado, tío. Creo que tienes que matar y esperar que se te recupere el escudo o algo así. Objetivos. No hay objetivos. Bien. Nos lo pasamos, gente. O quítate. Tengo que utilizar más la cúpula. Cuberium. Ah, que tengo que capturar la zona. Buena suerte, ¿no? Mierda, me quemo. ¿Qué cojones? Joder. Nada, mi casa, ¿no? ¡Cúrate! Me lo marqué. Tienes que utilizar la ejecución todo el rato, tío. Que es lo que te cura, vamos. Vale. Me curo un poco. Bueno, me curo, aguanto un poco. Vale. Hermano, cuánta peña, loco. Vale, hay uno ahí. Vale. Ejecutable. Otro más.
Nah, soy main de este juego, pero instantáneo, ¿eh? Demasiado fácil. ¿Qué me ha pasado? Lo bueno es que no tengo munición. ¿Te imaginas tener munición? Sería de coña con munición esto, ¿eh? Que aguantando como un puto campeón. Aquí me siento seguro, ¿eh? Las pirómanas fuera. Mucha peña ahora, ¿Sea el distru... ¿Cómo? ¿Me han matado? Si me quedaba nada para... ¿What? ¿Cómo he vuelto a la vida? O sea, no te pone que has muerto, sino que te han destruido el caparazón. Ya está, ¿no? 100%. Energy Fuel Body. Vale, me han dejado un montón de cosas, supongo. ¿He subido nivel esto? New slot. Bueno. Chicos, lo dejamos por aquí, ¿vale? Creo que está guapo. ¿Qué es el slot ese? A ver. Es esta arma, ¿no? Slot. Cards. A ver. Cell. No, cell no. Pintar. La puedo pintar. Sort. No. Cartas. Ah, pero no puedo meterle nada, no tengo nada. Vale, supongo que tendré un montón de personalización y cosas en su versión final. Chicos, esto es CyberCorp. Si os ha gustado, déjate un like, esas cosillas. En la descripción tienes mi canal secundario, el Twitch, las redes sociales, todo lo que te haga falta saber, ¿vale? Así que nada, un besito, chao.